una chica de 24 años, novelista, tiene 6 novelas publicadas, le encanta escribir, es lo que más le gusta en el mundo y aparte de eso pues también traduce, sobre todo novelas de Star Wars y más recientemente una de Marvel. El haber publicado joven, la verdad es que me inspira sentimientos un poco contradictorios, porque por un lado estoy muy contenta, es una cosa que me abrió pues en su momento muchas puertas y me permitió sobre todo empezar a aprender mucho muy pronto, pero al mismo tiempo creo que mi primera novela podría haber sido mejor de lo que fue si hubiera esperado un poco más, porque como he comentado me quedaban muchísimas cosas por aprender y me siguen quedando muchas, pero en ese momento me quedaban incluso más. Si volviera a darse esa situación, si en otra vida volviera a ocurrir, haría lo mismo. Quiero decir, cuando tienes la oportunidad de hacer algo así, lo haces y creo que a la larga ha sido mejor que no hacerlo. Pero no sé, a nivel artístico pienso una cosa y a nivel profesional o de trayectoria pienso otra. Está un poco ahí la cosa. Yo creo que la autoedición estaba como un poco estigmatizada. Quiero decir, la gente es como que se lo toma menos en serio y no tiene por qué. Hay obras en autoedición que son muy buenas y pueden, y de hecho muchas están al mismo nivel que cualquier novela publicada de forma tradicional, e incluso algunas son mejores. Yo la verdad es que considero que si lo importante para un escritor es escribir principalmente, y si eso, que le lean. Y la autopublicación es una vía tan válida como cualquier otra. Desde que traduzco no estoy escribiendo, he tenido que priorizar, he tenido que elegir. Como escribir ya tenía un par de novelas que estaban a la espera de salir y tal, y la traducción es una cosa que me interesaba muchísimo hacer por cuestiones pues profesionales, de ir haciendo currículum y tal, y la carrera no era algo que me interesara dejar, pues al final lo que dejé de lado un poco fue la escritura. Llevo de hecho un par de años sin escribir, me refiero sin trabajar en mis proyectos, escribiendo cosas aleatorias y cosas sin ningún propósito, sí, para entrenar un poco el músculo de la escritura, pero sin más. O sea, no lo puedo compaginar las tres cosas, imposible. Star Wars me encanta, ¿no? Entonces, lo de Star Wars sí que fue un poco por... O sea, quiero decir, yo me presenté ante un miembro del equipo editorial diciéndole: a mí me encanta Star Wars, si algún día necesitáis alguna cosa. No pensé precisamente en una traducción, pensaba en alguna revisión o en alguna cosa de este estilo. Fueron ellos los que me propusieron hacer una prueba de traducción y yo dije que sí, sin pensar realmente en lo que eso supondría después, en si me iba a convertir en traductora literaria, eso supondría trabajar otro tipo de contenido y tal. Yo simplemente dije que sí porque me hacía mucha ilusión, porque me gusta mucho Star Wars y porque quería tener esa experiencia. Bueno, bien remunerado no está, porque en el mundo editorial no está bien remunerado ni el escritor ni siquiera, o sea que los traductores tampoco. De la traducción literaria sí se puede vivir, porque un traductor trabaja con varios textos y varias novelas en un mismo año, mientras que un escritor solo trabaja con una, sí, o dos, si tiene mucha suerte. Entonces tiene eso, que la traducción literaria es más fácil, es más factible vivir de eso. Pero luego la consideración depende un poco de la editorial, depende un poco de lo que estés traduciendo. No hay traducciones perfectas, es imposible. No, las lenguas no tienen equivalencias. Cada lengua es una lengua, cada lengua tiene sus reglas y funciona de forma diferente. Y cada lengua, además, las lenguas son como prismas a través de las cuales los hablantes ven el mundo. Eso es así, entonces no puedes hacer una equivalencia exacta de un prisma a otro, es imposible. Al final vas a tener que poner mucho de ti, cosecha propia, y al final lo único que puedes esperar es que esté a la altura del contenido que estás traduciendo, pero que sea una traducción exacta o perfecta es imposible. Ronda rápida de preguntas típicas. El escritor puede nacer, pero si no trabajas para hacerte, da igual que hayas nacido con un talento o una habilidad especial. Eso no sirve de nada si no trabajas. Yo soy 70% mapa, 30% brújula. Eso, más o menos, porque lo han preguntado mucho y al final he llegado a esa conclusión. Yo lo importante del libro lo tengo bastante pensado y lo he meditado mucho durante mucho tiempo, pero luego hay otras escenas que son como de conexión entre una cosa importante y otra, que eso me lo saco un poco de la manga en el momento, viendo a ver qué es lo que encaja en ese momento. Pero lo principal del libro lo planifico y lo medito muchísimo. Si hay algo que quiero decir, lo digo, pero a lo mejor sí que le pienso cómo decirlo, para que quede claro cuál es la intención detrás de, pues eso, del autor, porque hay muchas cosas que pueden malinterpretarse, o hay cosas que siempre puedes decir algo mejor de lo que se te ocurre la primera vez, sobre todo si son temas delicados o controvertidos. Entonces, no digo, uy, esto no lo pongo, digo, quiero poner esto, vamos a buscar la mejor forma posible de hacerlo. Si en un momento
bueno en Occidente en general, y al final los países occidentales nos retroalimentamos mucho unos con otros, sobre todo si la fantasía viene de los países angloparlantes, si viene de Reino Unido o Estados Unidos, al final no es fantasía estadounidense, es fantasía de todo el mundo, porque todo el mundo la consume, todo el mundo la lee, como pasa con Juego de Tronos o las novelas de Brandon Sanderson y estas cosas. Entonces, como ahora ha habido un boom, sobre todo en Estados Unidos, pues eso repercute en España también. Y yo creo que en España sí está habiendo un buen momento, y creo que lo está viendo sobre todo en juvenil, que es donde yo me muevo más y donde tengo más controlado. Creo que ahora está viendo muy buenas historias, muy originales, están reinventando mucho ciertos arquetipos y ciertas cosas, y yo pienso que sí. Yo tengo esa impresión. Memorias de Idún, que es la saga fantástica juvenil por excelencia de nuestro país, es que la ha leído muchísima gente. Quiero decir, es un fenómeno generacional. Toda la gente, más o menos, de entre, no sé, de entre, entre los 20 y los 30, más o menos, yo creo que la mayoría, todos los lectores, hemos leído Memorias de Idún o sabemos lo que es. Entonces, a mí eso es un fenómeno que es llamativo y que merece la pena resaltar, y pasó muy desapercibido a nivel de medios, a nivel de si las noticias hablaban de ellos, si no. Quiero decir, en el mundo editorial todo el mundo sabía lo que es y es como, vamos, lo más, pero más allá de eso es una cosa muy desconocida, y en realidad es un fenómeno que ha movido cientos de miles de lectores. No es solo los autores españoles, es que, a ver, en el mundo hay que diferenciar dos sectores: está el mercado editorial angloparlante y está el resto. Y el mercado editorial angloparlante es el que marca todo, las tendencias, qué se vende más. Los autores que escriben en inglés tienen más posibilidades de vender el triple o el quíntuple que un autor español, por razones obvias, ¿no? Y es diferente, además, el cómo se consume y cómo se percibe la literatura en el mundo angloparlante es distinto. Libros de autores españoles se traducen mucho en Italia y en Alemania. También hay traducciones al francés, al coreano. Memorias de Idún, por ejemplo, está traducido al coreano. Quiero decir que en países europeos no angloparlantes sí que se nos traduce bastante literatura española. El problema es en el mundo angloparlante, que aquello es impenetrable. Da igual si eres español o italiano, o pegas un pelotazo en tu país de la rebomba, o en el mundo angloparlante es dificilísimo entrar, pero porque a ellos les sobran autores, les sobran, entonces no tienen la necesidad de buscar fuera. ¿Qué es juvenil y qué no? Es que no está nada definido. Quiero decir, hay muchas novelas en las que ves claramente que es juvenil, pero luego hay otras que están ahí como un poco en el límite, y sí que puede perjudicar, porque siempre se ha denostado mucho la literatura juvenil, fantástica y tal. Parece que como lo lee gente joven, ya se asume que es peor, porque claro, la gente joven no, pues no ha llegado a su plenitud como lector o lo que sea, y en realidad eso es irrelevante. O sea, yo, vale, te puedo aceptar el discurso de que una persona de 15 años no ha llegado a su plenitud como lector, vale, o sea, lo puedo entenderlo, pero ¿y eso qué más da? O sea, estamos haciendo libros para que lleguen a esa plenitud, es que eso es muy importante y eso tiene muchísimo valor. Entonces, además, que es que lo que lees a los, pues eso, cuando eres un adolescente, yo creo que te condiciona a lo largo de toda tu vida el tipo de lector que vas a ser. Y la gente que está haciendo que chavales de 15 años lean, es que se están encargando de allanar el futuro para los que escriben para los adultos, porque esa gente de algún momento será adulta y leerá otro tipo de ficción. Quiero decir que es que estamos haciendo lectores, es que el juvenil es lo que hace lectores. Los que hacen lectores no son los que hacen ficción adulta, son los que hacemos juvenil e infantil. Y me parece que a mí esa es una tarea súper importante, súper necesaria y muy, muy valiosa, y se le da muy poca importancia solo porque, claro, como el lector es menor o el lector todavía no tiene criterio o un criterio especialmente fuerte, pues parece que es peor. Seguro invitadito. Hola.